Amigas, amigos de Ultimátum MX, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tenemos la entrevista con Claudia Trujillo, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Compártenos, por favor, Claudia, buenas tardes, los comentarios que tengas respecto a lo que ocurrió esa madrugada donde pues ya el triunfo a Morena Verde y tu candidato Hugo Sóstenes Ruiz Ruiz queda en la recta final, pero esto aún no termina, Claudia. Buenas tardes, mi querido Ahmed, un saludo a Alejandro Moguel igualmente y a todo tu auditorio. Siempre es un gusto estar en mi casa editorial Ultimátum y sobre todo pues para darles a ustedes los pormenores de la situación. Mira, enfrentamos una jornada electoral que se enrareció desde el día primero de abril. La verdad es que no fue fácil. Digo, las condiciones estaban dadas, hicimos un ejercicio de campaña durante 10 días de manera bien, pero a partir del día primero, la verdad es que las situaciones se vinieron enrareciendo en varios lugares del estado y lo vimos en Carranza con temas que de repente todo estaba muy bien y de repente todo estaba muy mal, ¿no? Entonces, Emiliano Zapata no fue la excepción. Nosotros fuimos agredidos desde un par de días antes. Hay notas periodísticas que rezan y ponen en evidencia que personas simpatizantes del partido que se dice en este momento, de la candidata que se dice en este momento es la triunfadora, pues fueron detenidos, portaban armas largas y una serie de irregularidades que enrarecieron mucho el clima del proceso electoral en Zapata. Nuestro candidato fue amenazado una noche antes y bueno, cuidamos todos los ejercicios ahí porque bueno, nosotros entendemos que la vía de la alternancia política es por la democracia, por el voto. Nos dimos a la tarea de ese trabajo, pero bueno, en el momento se dieron conteos en el lugar, había un acuerdo del IEPC de que todo eso se iba a realizar en Tuxtla para garantizar la seguridad de los temas. Entonces, bueno, en este ejercicio, mi querido Ahmed, llegamos al recuento que solicitamos nosotros el día de ayer, identificamos varias inconsistencias ya en la recta final del conteo. En las últimas casillas que se dieron de una sección 20, que son tres casillas específicamente, es en donde encontramos diferentes irregularidades. Dimos la batalla ayer en un consejo municipal que había avalado una situación y que difícilmente iba a avalar otra en el momento, porque bueno, son debates de criterio, pero afortunadamente pues tenemos instancias jurisdiccionales, como bien señalabas, esto pues no concluye, vamos a ir a la vía contenciosa, porque nos asiste el derecho a hacerlo, porque la verdad es que creo que hay muchos elementos para poder identificar. Había una danza ahí anoche al final de 15, 16 votos, en donde nosotros estábamos impugnando propiamente esos votos, 17 votos, en la recta final del día de ayer, con un cuestionamiento de aproximadamente 53 votos en esas tres casillas. Entonces, pues nos vamos a ir a la vía judicial, nosotros creemos en las instituciones y creemos que con eso podemos avanzar en el proceso democrático de Chiapas. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar, Claudia? Supongo yo que van a ustedes denunciar y ya tendrán elementos para hacerlo, irregularidades. Sí, claro. Eso cambiaría el sentido, porque ya digo, ya contaron y recontaron los votos. No me imagino si pudiera existir un tercer recuento. ¿Qué estarían pidiendo entonces? ¿Anular la elección? No, mira, Alex, en este ejercicio hay inconsistencias que generan que la competencia no sea equitativa y real, leal, en el ejercicio específico de cada uno. En efecto, ayer se contaron los votos, pero te acabo de decir que en las últimas casillas que se identificaron de la sección 20, hubo un debate que fue el que nos llevó más tiempo al respecto de primero 15, 16 votos y al final se identificaron inconsistencias en aproximadamente 53 votos. Entonces, este ejercicio quedó en el discernimiento del Consejo Municipal, que de por sí en el PREP había realizado ya el conteo. Señalé también hace un momento que se suponía que no se contaba nada en el lugar, que se contaba todo en Tuxtla y al final de cuentas ellos hicieron contabilidad dos veces en Zapata. Así se llevaron las urnas. Llegamos ayer, debatimos, tenemos inconsistencias acreditadas, videos, el ejercicio de la violencia que se dio desde un par de días antes, en donde fue amenazado nuestro candidato y en donde fue detenida
simpatizantes de la candidata triunfadora en ese sentido. Entonces, al final de cuentas, tenemos elementos para poder incidir en las autoridades jurisdiccionales en que el clima para llevar a cabo la elección no fue el mejor y que además en este ejercicio con los videos y las pruebas que se tienen, se pudiera incidir en el ejercicio específico de que ellos decidieran si esa, ese discernimiento que no quiso tomar anoche el Consejo Municipal lo puede tomar la autoridad jurisdiccional sobre si nuestros argumentos son los verdaderos o sobre si lo que ellos afirman es lo verdadero. Eso lo tiene que hacer una autoridad, no ellos, porque pues en ese debate, pues anoche ellos insistieron en que su dicho era el correcto, ¿no? Muy bien, sí, pero llevado a la práctica, perdón, director, llevado a la práctica sería entonces que ustedes están diciendo que los votos que fueron contados les favorecen a ustedes, no les favorece al otro. Eso es lo que entendí. Hay inconsistencias en el llenado de las últimas actas. Hay inconsistencias en algunos votos que se marcaron también como nulos. Hay una serie de inconsistencias que vamos a hacer valer. Perdón, director, adelante. Claudio, punto de todas estas agresiones, amenazas al candidato, ¿hay demandas ante la autoridad judicial? Sí, claro, porque también fue amenazado, inclusive amedrentado uno de nuestros coordinadores y su hijo, su menor hijo. Entonces, la verdad es que eso sí nos vulneró, hicimos la carpeta de investigación correspondiente también, no digo no porque los adultos no, pero digo en ese caso también no puede ser. Es una fiesta cívica, o sea, es una competencia y entiendo que se calientan los ánimos, pero pues como dice el benemérito, el respeto al derecho ajeno es la paz y todos tenemos derecho a poder transitar en este ejercicio. Nuestro candidato fue amenazado también vía telefónica y el tránsito de personas con armas largas en el municipio era terrible. Entonces digo, yo en esa parte, por eso exigimos mucho ese día en el Consejo General, seguridad en Zapata y en Carranza, que en Zapata sí se vio una movilización en varios espacios de las casillas, pero en Carranza, pues ya ves que nunca el argumento que creo que incluso documentaron por escrito fue que la seguridad no podía entrar en ese municipio, ¿no? Entonces, bueno, pues lamentable porque no permiten la realización de las elecciones, pero pues entendemos que hay vías jurisdiccionales en donde podemos hacer valer las inconsistencias que nosotros queremos impugnando específicamente esos votos en donde nos debatimos ayer y por criterio del Consejo Municipal se le dio el triunfo al otro, a la candidata, pero pues vamos a arguir nuestros, o sea, vamos a plasmar nuestros argumentos para que el criterio buscando encontrar que nos dé la razón el criterio del órgano jurisdiccional. Uh-huh. ¿Has tenido algún llamado de los adversarios que quieran negociar? No, bueno, porque al final de cuentas, mira, este tema pues no es de negociación, es de respeto a los derechos políticos de las personas, de las y los ciudadanos que creen en que la contienda pues debe ser esto, en los votos, en el ejercicio. Y yo creo que las autoridades, mira, habían dicho que no iban a haber extraordinarias y la autoridad jurisdiccional pues también lo resolvió. Nosotros hemos transitado, mi querido Alex, todo este tiempo desde que acabó el proceso ordinario a través de los tribunales y nos ha asistido la razón. Y creemos que es la vía legal y así lo vamos a seguir haciendo en muchos sentidos. No se lleva a cabo la elección de frontera Comalapa cuando en los resolutivos del Tribunal Electoral reza con mucha claridad, convóquese a elecciones extraordinarias y entonces nosotros estamos en elecciones extraordinarias. Entonces, el tema principal es que creemos en las autoridades y creemos que en esa parte debe de realizarse. Ahí, por ejemplo, hay incumplimiento a un resolutivo judicial. Entonces, tienen que discernir sobre qué va a pasar en ese ejercicio. Muy bien. Agradecido con este clase y, por favor, ¿cuál es el estado, me imagino, de indignación? Claro que sí, mi querido Ahmed. Claro que sí, mi querido Ahmed. Estaré informándoles detalladamente de los pasos que vayamos dando y sobre todo sabedores de que creemos en las instituciones y que ese es el marco legal que se debe de dar al respecto. Un abrazo para ustedes. Claudia Trujillo, dirigente. Gracias. Hasta luego.